Del subsuelo se extraen diariamente toneladas de minerales para elaborar el metal y el vidrio utilizados en estos productos. En los suelos dedicados a la agricultura, se cultivan todo tipo de frutas y verduras y llegan a nosotros de manera natural o procesada. Son enormes las cantidades de recursos naturales que son explotados diariamente para satisfacer las necesidades humanas. Algunas básicas como la alimentación y el vestido, otras orientadas hacia el consumo de productos que en realidad no necesitamos, o hacia una forma de vida que genera ganancias a corto plazo a través de la explotación desmedida del ambiente, lo que genera su deterioro. ¿Pero qué genera esta forma desmedida de explotar la naturaleza? ¿Y qué se propone para solucionar este problema? El desarrollo económico ha significado enormes transformaciones tecnológicas y sociales. Entre las transformaciones sociales, se observa el incremento de los centros de trabajo y con ellos el crecimiento acelerado de la población. Estos cambios han hecho posible la explotación a gran escala de los recursos naturales. Sin embargo, los beneficios que deja su comercialización no son distribuidos equitativamente entre la población. Pero los recursos naturales han sido explotados de manera irresponsable, no solo por quienes tienen el dominio de estos, sino también por la gente de escasos recursos económicos. La cantidad y calidad de los recursos naturales se acaba día con día, y a este deterioro ambiental hay que agregar la contaminación causada por desechos líquidos, sólidos y gaseosos, como el de los aerosoles y los que despiden las fábricas. Desde muy pequeño me he dedicado a esta labor del campo. Soy oriundo de este lugar. Estas tierras son de temporal, no son de riego. Entonces, de acuerdo con las estaciones del año, va uno cultivando sus tierras. Me he incursionado en el campo desde que ya estuve apto para poder desarrollar la labor. Y hemos enfrentado problemas graves, como es la salinidad del suelo, la calidad del agua, que son ya son problemas cotidianos que ya los tenemos aquí dentro del campo de Xochimilco. Necesitaríamos recursos para satisfacer nuestras necesidades propias, personales de la familia y del campo, que también necesita, por ejemplo, abonos, fertilizantes, para adquirirlos, ya que los adquiere uno al precio directamente con como lo manejan las transnacionales. Bueno, las circunstancias que lo originan son diferentes actividades o acciones que desarrolla el ser humano con el fin de apropiarse de recursos naturales, o con el fin también de desarrollar algunas actividades como transporte o de otro tipo, pero que por diferentes circunstancias han venido a deteriorar el ambiente por no tener en su proceso de planeación el debido cuidado para cuidar el entorno en el cual vivimos. Bueno, yo creo que el factor clave es el factor educativo. Educativo en los dos sentidos: en la parte informal, haciéndoles llegar información a la gente que está desarrollando este tipo de actividades de apropiación de recursos naturales, de aprovechamiento de los mismos, para que tenga conciencia plena de lo que está haciendo y lo haga de manera muy responsable. Toda la gente que intervenimos en los diferentes sectores, no importa que uno sea ingeniero, arquitecto, agrónomo, médico, ama de casa, debemos tener información del ambiente, porque la actividad ambiental o el deterioro ambiental, dicho ya de manera negativa, lo podemos hacer todos en las actividades diferentes que desarrollamos en nuestro quehacer cotidiano. Por lo tanto, es muy importante que desde la información básica que tengamos en nuestra educación primaria, después en la secundaria, en la preparatoria, tengamos esta información sobre lo que es el ambiente, cuáles son los factores que lo degradan, y cómo nosotros, desde nuestra diferente trinchera donde estamos laborando, podemos intervenir en principio para no perjudicar al ambiente, no deteriorarlo y también no contaminarlo.
Para que la mayoría de la población pueda alcanzar un nivel de bienestar económico digno, en el que se aprovechen al máximo los recursos naturales con los que cuenta, se ha propuesto una estrategia económica y social, denominada Desarrollo Sustentable. El desarrollo sustentable se propone satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, respetando la capacidad de los ecosistemas de restaurarse o regenerarse, de tal manera que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades. Detrás del deterioro ambiental existen diferentes causas e intereses. Por ello, el desarrollo sustentable es una estrategia que propone el análisis integral de cada uno de los factores implicados en la problemática de una región. En primer lugar, se realiza un estudio de los elementos que conforman la ecología del lugar. En segundo lugar, se consideran las características que distinguen una región y los rasgos culturales de la población, el grupo específico que la compone, así como sus costumbres y tradiciones. Y finalmente, se analizan las diversas actividades económicas que se desarrollan en el lugar y el grado de explotación de los recursos naturales. Comencé a los 12 años, tengo 45 años, 55 años tengo, 43 años de trabajando aquí. Bueno, pues ha cambiado mucho, que ya no hay muchas flores como antes estaba. Aquí los canales, las chinampas, que ya no tienen flores. ¿Por qué? Porque ya se acabó el campesino, ya tiene sus hijos, ya no quieren trabajar el campo, simplemente. Bueno, yo me he dedicado a esta actividad desde la edad de 12 años. 12 años que tengo aquí, soy nativo de aquí de Xochimilco, y esto de este trabajo pues, lo traemos por herencia, o sea que es hereditario. O sea que nos los enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y seguimos con esta actividad. Ha cambiado en muchos aspectos, porque pues tenemos la que antes pues no habían esclusas para retenimiento del agua. Ahora tenemos unas reclusas para el sostenimiento de este agua. ¿Por qué? Porque tenemos dos niveles de agua. En esos dos niveles de agua necesitamos, si queremos ir a la zona ecológica, tenemos que abordar un transbordador para transbordarnos hacia allá. No es como antes que los canales eran libres. El lago de Xochimilco, como sabemos, tiene unos vestigios prehispánicos importantísimos que son las chinampas. Las chinampas es un sistema de producción de alta productividad con 4 cultivos al año, único en la época y en el mundo. Y una de las principales actividades de los canales es precisamente el riego de estas chinampas. Tenemos otra actividad económica preponderante que es el turismo. Ya en la época prehispánica se llevaba a cabo el mercado, desde los canales hasta la zona de Jamaica y el canal de la Viga, ¿no? La basura que también son arrojados en buena medida por los asentamientos irregulares, muchos de estos, gente que no es de Xochimilco, que no conoce la importancia del agua en una ciudad como esta, y que no saben cómo conservar y manejar el agua, ¿no? El problema de basura también que es generado por los turistas. En los canales, derivado del problema de contaminación, tenemos plagas importantes como la plaga del lirio acuático. Esta plaga es controlada de manera mecánica y manual. De manera mecánica, la delegación cuenta con 6 cosechadoras que recogen el lirio y lo trituran, ¿no? Y este lirio es usado por los mismos chinamperos como abono orgánico para la producción. El desarrollo sustentable no pierde de vista la interacción entre la naturaleza y la sociedad, pero sobre todo el papel determinante que juegan todos los grupos sociales en la transformación y conservación del medio. Debido a que es la sociedad quien explota los recursos naturales, de ella deben surgir las propuestas y medidas de solución a un problema ambiental. Es así como la legislación, la política, la ciencia y la tecnología, la educación y la participación social desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de alternativas. Pero el papel que tienen las instancias gubernamentales es decisivo, ya que son las encargadas
de desarrollar mecanismos de coordinación para el establecimiento de políticas ambientales que impulsen proyectos regionales para la sustentabilidad y la regulación del uso y manejo de los recursos naturales. El plan de rescate tenía también por objetivo un poco controlar el lirio acuático, que ya era una verdadera plaga que no se había logrado controlar, y por el otro lado abastecer a los canales de agua de tratamiento de calidad terciaria. Todo esto se hizo con el plan, sin embargo, ese plan de rescate no tuvo una participación comunitaria y ello generó verdaderos descontentos entre la población de Xochimilco. Nosotros consideramos que ese plan de rescate, que generó fuertes conflictos entre las propias familias, fue un plan que generó una desvalorización de la comunidad xochimilca. Fue un plan de rescate que tuvo que realizarse con ese fin último de ecológico por la propia demanda que la población empezó a generar cuando vieron que el plan era básicamente de corte urbano. Bueno, la participación de la comunidad es importante precisamente para lograr la apropiación de los proyectos. Uno de los principales problemas del plan de rescate ecológico es precisamente que se llevó a cabo durante la administración que lo inició y después de ello no tuvo continuidad, ¿no? Cuando nosotros llegamos a tomar posesión en esta delegación, nos encontramos que la subdelegación, que es un área fundamental, puesto que lo que está tratando de proteger es una zona viva, ¿no?, en donde tenemos una biodiversidad muy importante, era una subdelegación que no tenía proyectos, y no tenía proyectos porque no retomó precisamente los avances o los logros que se hubieran tenido durante el plan de rescate ecológico, ¿no? Entonces, un plan en donde no se tiene la participación de la comunidad, en donde no se toman en cuenta las demandas, en donde no se consideran los diagnósticos que la propia comunidad hace, es un plan que va al fracaso, porque no tiene, por un lado, continuidad, no tiene soporte social, y eso impide que puedas tú ir avanzando con un trabajo conjuntamente con la gente, ¿no? Las comunidades organizadas son disparadoras de cambios, porque son las que conducen las políticas de desarrollo a acciones concretas. Las movilizaciones en grupo tienen mayores efectos que las acciones individuales, pues su movimiento lleva consigo la necesidad de solucionar un problema común. Pese a las diferencias de opinión e intereses que puedan surgir entre los grupos, habrá un objetivo común. En este caso, el de encontrar una solución satisfactoria a una problemática ambiental. La participación social es una de las herramientas más eficientes en la búsqueda de condiciones para una mejor calidad de vida. Y son los integrantes de la sociedad quienes conocen mejor las necesidades reales de su comunidad y cuyos futuros descendientes gozarán de los recursos naturales del lugar. Las comunidades ecológicas son sistemas naturales que han sido alteradas por el ser humano. Son el patrimonio natural para hoy y para el futuro. Son la materia prima de un gran número de actividades económicas y elemento vital para la vida sobre el planeta. Su conservación y preservación, a través del desarrollo sustentable, demanda una diferente manera de pensar, de actuar y de organizarse. Participemos socialmente, valoremos los recursos naturales que nos dan el sustento diario.